El procurador delegado Eduardo Campos Soto se salvó de la investigación que tenía por pasear en el helicóptero militar de uno de sus investigados porque este cayó en manos de su jefe Alejandro Ordóñez, pero este se metió en otro problema. Andrea Díaz. Carolina, en el pasado Festival Vallenato, Alejandro Ordóñez fue sorprendido por un fotógrafo con su esposa, ambos en pijama, en la casa del delegado que él estaba investigando sin declarar la amistad íntima que la foto evidenciaba. Por ello fue denunciado ante el Consejo de Estado. Esta fotografía de mayo de 2015 en el Festival Vallenato en Valledupar, en la casa del procurador delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campos Soto, tiene en problemas a Alejandro Ordóñez y a su esposa Beatriz, aquí en pijama. Ante el Consejo de Estado fue interpuesta una denuncia que advierte que el procurador absolvió a Campos Soto sin haberse declarado impedido pese a la amistad íntima que la foto evidencia, pues cerró a su favor la investigación que enfrentaba por haber usado un helicóptero oficial para pasear con su familia en época de vacaciones, como lo denunció en 2014 Noticias 1. Se requiere que existan garantías ciertas. De acuerdo con la queja, Ordóñez violó el Código Disciplinario en su artículo 84, que estipula las causales de impedimento y recusación para los servidores públicos que ejercen la acción disciplinaria. Tener amistad íntima o enemistad grave con cualquiera de los sujetos procesales. Según el documento, la fotografía y otros elementos prueban la amistad íntima entre investigador e investigado. También se advierte que el archivo fue irregular, pues no importó que el personero de Valledupar que pidió el helicóptero para una supuesta misión oficial a la Sierra Nevada fuera el sobrino de Campos Soto, quien además estaba de vacaciones. Igualmente se acusa a Ordóñez de haber negado los derechos de los denunciantes de Campos Soto a ser notificados sobre el archivo de esta investigación.